Él, con un fuerte aplauso, realmente es un honor. ¿Qué está ocurriendo? Es un honor que el presidente de todos los argentinos, Javier Milei, que ayer fue, bueno, le colocaron su La banda presidencial. A ver, resumiendo, ayer ocurrió un día histórico para la Argentina, porque bueno, terminan un montón de años de gobiernos kirchneristas, llega el libertario con una propuesta de terminar con la casta, ¿no? Con la presencia de dirigentes y de políticos líderes de todo el mundo. Estuvo el presidente de la calle, además, bromeando con él, sacándose fotos. Hizo un discurso bastante duro donde habla de que no hay plata y que se termina todo. La aposta es que no se sabe mucho qué se viene. Te imaginarás que después de ser elegido recién presidente, vos decís, bueno, ya está trabajando en la Casa Rosada, no va a estar saliendo. Bueno, te digo algo, apenas asumió, ya firmó el primer decreto que redujo de 18 a 9 los ministerios para ir arrancando. Ya dijo que se viene la motosierra como loco porque Argentina tiene que reducir gastos para poder hacer frente a la situación económica que vive. Dijo que los primeros meses van a ser durísimos, van a ser de los peores, para después ver los frutos. Y bueno, estuvo Zelensky, estuvo la calle, estuvo el rey Felipe. Bueno, Cristina Fernández, la vicepresidenta saliente, la persona que se identifica, ¿no?, con el kirchnerismo, entró muy enojada allí a la investidura de Milei, le gritaban chorra, devolvé lo que te llevaste, hizo el dedito, como le digo a Juan. La mala seña. A la gente que estaba a las afueras, pero después lo cierto que en lo que fue la ceremonia formal se la vio muy risueña con Milei, en un gesto que da mucho para hablar, porque las risas y demás, así Alberto Fernández, que una cara... Hubo cena en el Teatro Colón también, o sea, hubo un encuentro en el Teatro Colón. Milei, yo no sé en qué condiciones. Bueno, estuvo Fátima Flores. Fátima Flores. Vestida de Natalia Antolín, de un trajecito blanco con negro. Muy sexy, ¿no? Sí, pero igual estaba correcto. Es increíble, con todo lo que pasó ayer, con todo lo que vivió ayer, que se haya hecho un tiempito para venir hoy. Yo no lo puedo creer, realmente habla de la importancia de este programa. Sí, no. Lo recibimos, por favor, con mucho honor, con fuerte aplauso al señor Milei. ¿Cómo están? Permiso. Adelante. Increíble. ¿Cómo andan? Uy, con el bastón algo acá. ¿Cómo? No, con el bastón presidencial. Ah, no, no, con el bastón de mi abuelo que se le olvidó ayer en el acto. ¿No ven que tiene...? Ah, no tiene el leoncito. No, no tiene león. Y no tiene los perritos. Y no tiene tampoco los perritos. Cristina ayer estaba como loca con el bastón. Mirando el leoncito. Me miró el bastón todo el acto. Sí, no es verdad. Fue increíble. Bueno, qué honor. Muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos Informales, Javier. Por favor, realmente es un honor, es un placer poder estar con ustedes. Y estoy acá a pesar del cansancio de ayer. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Principalmente para poder, ¿cómo decirles? A ver, para poder dormir tranquilo. Por eso. ¿Pero tanto lo desvelaba venir a Uruguay? No, no. La que me desvelaba era una tal Carla Costa que me llamaba a las 3 de la mañana, a las 4, a las 2 de la tarde para que viniera. Ah. Esa chica debe ser argentina porque me provocó una inflación de los catapines. No. Pero peor que la que me provoca Cristina. No lo podremos creer. Te lo digo. No, no. Es una keynesiana. Ahora, presidente, me imagino lo que va a haber sido ese discurso y hablarle a todos los argentinos, ¿no? Ayer. Bueno, realmente fue emocionante y ¿sabes lo que sentí? Que las fuerzas del cielo están conmigo. Eso sentí, que las fuerzas del cielo están conmigo y que todos los argentinos precisan un audífono. ¿Cómo un audífono? ¿No vio que yo le decía que no va a haber plata, que van a venir años espantosos? Y la gente gritaba como loca. Bueno, vamos a poner un audífono. Yo pensé que estaban escuchando otra cosa. Milei, si no veo mal de lejos, ¿entró con el libro de Catalina? Pero qué vista tenés. Pero se ve que le gusta comer bien y comer sano. Sí, por supuesto. Aunque no tanto. A mí me gustan más los panchos con mayonesa y papas pay. Son lo que más me gusta, los panchos. La papá. Sí, pero la que le gusta, pero con locura, la comida saludable y me atomiza permanentemente. ¿Quién? ¿Y quién va a ser Fátima? Permanentemente. Claro, pero estamos a mano, porque yo la atomizo permanentemente con el sexo tántrico. Bueno. Y ella está como loca. ¡Como loca! ¿Te gusta practicarlo? No sé si le gusta practicarlo, pero como es sexo tántrico,
Llevamos 4 meses de noviazgo y todavía no tuvimos una eyaculación. ¡Ay! Los dos estamos como locos, nos damos la cabeza contra la pared. ¡Ah! ¡Yo soy hebreo! Con razón. ¿De dónde te pensás que sale toda esa locura? Ay, ¿cuánta energía acumulada? Sí, no, no, sí, está tremendo. Yo le quiero hacer una pregunta. Que estar contento. Yo le quiero hacer una pregunta. ¡Miren los cambios! ¡Miren los cambios! Mucho... ¡Keynesiano! ¡Cambia la cara, keynesiano! Mucho... ¡Dio la libertad, carajo! Mirei, discúlpeme, yo le quiero hacer una pregunta porque en estos últimos días, desde que usted fue electo presidente, se está hablando mucho de que Macri es quien le va a manejar todo el gobierno. ¿Esto es así? Bueno, a ver, espere un momentito. A ver, digamos. A ver, vamos a ponernos en palabra. Déjeme hacer una llamadita. Ahí está. Hola, Mauricio. ¿Oh? Ay, qué rápido, vos? Disco. Sí, es rapidísimo, rapidísimo. Mauricio es rapidísimo, no solo para hablar por teléfono. Preguntale con la obra pública, vas a ver que es para rapidísimo. Él y el padre, ya le rap. Sí, preguntale lo de Boca. Acá me preguntan si el que manda a su voz o soy yo. Que sos vos. Es él. Ah, okay. Sí. ¿Y qué más? ¿Nos está viendo? ¿Nos está viendo? Ah, perfecto. Está, le mando. Dice que le mande un saludo a Cuco, que está más fuerte que la libertad. ¡No! No, pero claro, Mauricio, vicio. No perdés la costumbre. Mauricio. Milei, disculpe, pero me están informando mis compañeros de Telemundo que, viendo el programa en vivo, después de haber invitado a votar a su contrincante, pero bueno, esto es política, vio cómo es, un día te una cosa, otro día te otra. No, en ese caso nosotros no somos así. Ah, ¿no? Así es la casta política putrefacta que nos dejó en esta porquería, en esta basura que estamos hablando viviendo Hablando de la ahora. Casta, está el expresidente Mujica en línea. ¿Qué me quiere decir algo a mí? Sí, le quiere decir algo, ¿lo podemos escuchar? Bueno, si no hay más remedio. ¡Hola! ¿Qué haces, peluca? Te felicito, papá. Pero te reprocho que no me invitaste a la fetichonda. Y mirá que yo tengo traje para ir, ¿eh? No como el Zelensky ese que te fue disfrazado de milico del batallón Florida. No seas malo. Encima es igualito al Lucas Hugo. La gente le pedía 5 minutos y nada más. Vamos arriba, vos. Vamos arriba a la Argentina. Un abrazo, loco. Ahí está, ustedes ven cómo no, estos keynesianos. Se escuchaban los perros ahí en la chacra, empobrecedores, ¿no? Con ese rancho, con los perros ahí. ¿Te iría a la chacra de Mujica, por ejemplo? A esa chacra putrefacta. ¡Ay, no! Ay, no, ¿qué ese lugar todo lleno de pulgas, que debe estar lleno de pulgas. Y encima el peligro de que ese viejo me corte como un fiambre con esas uñas. Que no, ¿qué es? Ni loco. Milei, le quiero agradecer realmente por estar aquí, por estar aquí en Desayunos Informales en Uruguay. Y bueno, brindar por todos los argentinos para desearles lo mejor para este año. Bueno, para los próximos. Ya lo veo más centrado, le digo. Está bien puesto ya en presidente. Mucho más tranquilo ahora. Sí. Pero muchísimo más tranquilo. ¿Y con qué vamos a brindar si no tenemos nada? ¿Con agua? Es que no hay plata. ¿Cómo? Con agua, si no hay plata. Vamos a brindar con agua mineral. Salud por la Argentina, por el Uruguay. Salud. Y por la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Gracias, Javier Milei. Gracias por estar con nosotros. Éxitos. Cortita la visita, pero la valoramos. La valoramos. Yo soy el león.